dan feedback, nosotros hablamos con ellos para ver cuáles son los siguientes pasos. Ellos están siempre informados de lo que viene y ellos son los que se encargan de informar al resto de la organización de lo que va a pasar. Evidentemente, cuando nosotros no nos hemos trasladado de edificio como ellos, por lo tanto, nosotros lo que hemos tenido es que trasladar a la gente para poder hacer las obras. Tuvimos que analizar pues, cuáles eran las mejores condiciones de traslado para tener el mínimo impacto en las personas, cuánto tiempo las teníamos que trasladar y dónde era el mejor lugar para trasladarla en función de las conexiones de trabajo. Hubo gente, creo que hay unas 50 personas trasladadas en San Feliu de Llobregat y unas 20 más o menos aquí en Barcelona en General Mitre. Y el resto se movió de edificio para poder hacer las obras, ¿vale? O sea, lo que hemos intentado es que la gente solo tenga un movimiento de ida y un movimiento de vuelta para evitar pues, todo lo que es el malestar de los traslados cuando tú te vas de mueves de oficina, ¿vale? Y cuando se hizo todo esto, evidentemente, esto os lo puede explicar mejor Maribel, tuvimos que hacer unas sesiones de paperless total, o sea, limpieza de los puestos de trabajo, tirar todo aquello que no es útil, a los que trabajáis con Lean Manufacturing lo conoceréis porque es que las 5S, ¿no? Pues una limpieza absoluta, quitar aquello que no necesitamos y quedarnos solo con lo que era útil para continuar trabajando porque nos íbamos a tener que ir moviendo, ¿vale? Y en los nuevos espacios no íbamos a tener armarios, ¿vale? Esto es importante con el tema de digitalización. Estamos empezando a trabajar cómo digitalizar los documentos y dejar de tener papeles, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabe que a la vuelta a su puesto de trabajo no iba a tener ni el book al lado para guardar sus papeles. Por lo tanto, tenía que hacer el máximo de limpieza que pudiera, ¿vale? Evidentemente hemos tenido que trabajar con los comités de empresa, explicarles el proyecto, qué pretendemos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cuidar que las personas pues, tengan el mínimo impacto posible durante estos momentos de transición. Y lo que hicimos también, ayudados de sistemas tecnológicos que tenemos, es crear una comunidad virtual. Nosotros tenemos unas comunidades virtuales en la que tú puedes montar una serie de equipos, es un tipo Facebook, ¿vale? Donde tienes un muro, vas hablando y luego vas colgando documentos en función de lo que quieras comunicar con la gente. Entonces creamos una comunidad virtual con toda la organización de San Andreu de la Barca porque ese iba a ser nuestro medio de comunicación con toda la organización. No íbamos a estar enviando emails ni haciendo reuniones continuas para explicarnos, sino que lo íbamos a hacer a través de la comunidad virtual. Eso requiere que cada una de las personas se despierte su interés y vaya de forma personal a entrar a la comunidad a ver qué estaba pasando. Si querían estar informados de lo que estábamos haciendo, tenían que hacer esfuerzo ellos. Esto también es un mensaje para la organización. Tenéis que digitalizaros, todo está disponible, pero tenéis que vosotros también hacer el movimiento para ir a buscar la información, ¿vale? Aparte de esto, evidentemente hemos utilizado nuestra intranet, que hemos comunicado a toda la organización lo que estamos haciendo, porque el resto de centros van a ir detrás. Hemos hecho presentaciones a los managers en especial, porque ellos iban a tener el cambio más importante, o sea, ellos iban a ser... El caso de San Andreu no es tanto porque no estaban todos ya en despachos, pero iban a ser los primeros que iban a salir de un despacho a sentarse con su equipo al lado, ¿vale? Entonces esto era un cambio importante, un reto importante y que, bueno, pues hemos tenido que prepararlos también a ellos para entender cuáles son, para ayudarles y también para que ellos nos ayuden a nosotros a ser los pioneros del cambio. Porque nosotros tenemos espacios muy chulos y como antes hablaba con Uri también, hay muchos espacios que no se usan, ¿vale? Y no se usan porque la gente está acostumbrada a que si tú te vas a un sofá a sentarte allí a leer los mails, parece que no estás trabajando, ¿no? Por la cultura que tenemos detrás, del que está así un poco más distendido, no está trabajando. Entonces nosotros estamos empezando a apoyarnos en todos los managers para que sean ellos los primeros que usan estos espacios y den el mensaje a la gente de que esto es un espacio de trabajo y estoy trabajando, por lo que esté sentado en un sofá, estoy trabajando, ¿vale? Y luego lo que hemos hecho es, a través de la comunidad virtual y con la ayuda de 3G Office, cada semana hacer como píldoras, ¿no? Pues cada semana hablábamos de un espacio y les hacíamos preguntas para qué podía ser ese espacio, cómo lo podíamos utilizar, porque aparte de todo esto hemos hecho como las normas de uso de los espacios, para qué sirve cada espacio, qué normativa, o sea, el tema de ruidos, el tema de comidas, que esto pasa en todas las oficinas, si se puede comer aquí, si se puede beber... si puedo tener el tono alto, el tono bajo, ¿vale? Entonces hemos ido trabajando con ellos a través de, pues, de jugando, ¿no? Tipo, lanzas una pregunta y el resto contesta a través de la comunidad virtual, ¿vale? Y aquí, pues, la gente ha empezado, aparte de las formaciones que les hemos hecho a los agentes del cambio y que luego ellos han hecho a la organización, utilizamos esta herramienta para refrescar. Ahora la vamos a retomar porque tenemos el siguiente grupo que viene en diciembre a las oficinas nuevas. Lo que vamos a hacer es, en vez de ser nosotros esta vez, van a ser los que están ya viviendo en los espacios a través de vídeos, selfies, le van a explicar a los que tienen que venir
cómo están viviendo esos espacios y cómo es la mejor forma de utilizarlos y cuál es la peor forma de utilizarlos a través del humor, ¿vale? O sea que lo que queremos es divertirnos a la vez que aprendemos. Hicimos una encuesta al principio, antes de trasladarnos, de cómo estamos en los espacios, y cuando vuelvan todos haremos una segunda encuesta al cabo de un mes para saber cómo se sienten en los nuevos espacios y poder comparar. Este rato todavía no lo tenemos porque hasta febrero no haremos la encuesta, pero el otro día hicimos una reunión con la gente, con los agentes del cambio, y les pedimos feedback. Entonces, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, seguramente hay cosas que podríamos mejorar, pero básicamente es cuando el problema más grande es si se puede comer un snack o no en la zona de socialización, es que el resto está bien, ¿vale? O sea que, y la verdad es que han sido muy disciplinados, de hecho, lo han hecho tan bien y están siguiendo tan bien las normas que tenemos unos espacios que se llaman espacios de concentración, para cuando pues, tienes que estar atento a algo o te tienen que molestar, te puedas ir allí y desconectarte del grupo. Pero ¿qué pasa? Que los puestos de trabajo son tan silenciosos que son ya casi espacios de concentración y el otro no lo utilizan. ¿Vale? Se ha ido tanto al extremo que tenemos espacios abiertos para hacer reuniones de pie, se sienten incómodos de hacer la reunión de pie porque molestan al resto. ¿Vale? Lo que tiene que aprender ahora, yo creo, es que tampoco tiene que reinar un silencio absoluto, que las oficinas, la gente habla, la gente comunica, la gente trabaja hablando, y que cuando quieran concentrarse, los que tienen que tiene necesidad de concentrarse, tiene un espacio y se tiene que mover, ¿vale? Todavía estamos en esta fase de aprendizaje, pero bueno, ya lo resolveremos. Esto es lo que os explicamos un poco. Montamos un equipo de agentes de cambio, los formamos en técnicas de comunicación, en técnicas de formador de formadores, para que ellos pudieran también hacer el cascade down de las formaciones de tecnología que les hicimos, porque nosotros les hicimos una formación de tecnología a ellos. De hecho, se la hice yo para que entendieran que no hace falta ser informático para poder explicar la tecnología a nivel de usuario, y ellos han hecho esta misma formación con su gente, ¿vale? Lo que queríamos era que la gente vea la tecnología como algo sencillo al servicio de las personas y que es muy fácil usarlo, ¿vale? Y bueno, sobre todo disfrutar del proyecto y demás. La comunidad virtual que hemos utilizado, que es los espacios finales que han quedado, que los distinguimos entre más concentración o más colaboración, ¿vale? Hay espacios diversos, cada uno con sus normativas de cómo tiene que quedar cuando te vas y cómo te los tienes que encontrar cuando entras, ¿vale? Y esto es un poco las nuevas oficinas. Malas patas, no hicimos fotos antes de tirar las oficinas para que vierais el antes y el después. Pero yo creo que Maribel os puede explicar la diferencia del antes y el después. Eran unas oficinas, primero, que no eran alegres, eran bastante, pues las típicas oficinas grises, con muñitos, con mini despachitos, con poca luz, ¿vale? Lo que ha ganado muchísimo la gente es la luz, porque las salas de reuniones y los pocos despachos que han quedado, que no son despachos, sino que lo llamamos área privativa, los directores tampoco tienen despacho, tienen una cosa que se llama área privativa, que es como una sala de reuniones de 4 personas, que cuando están ellos tienen preferencia, pues si tienen algún tema urgente o confidencial para trabajar, pero cuando no están quedan al servicio de la organización como sala de reuniones, ¿vale? Entonces, todos estos despachos que antes estaban en las ventanas han pasado hasta al centro. Entonces, toda la gente tiene espacios de luz alrededor, por lo tanto, son mucho más luminosas, mucho más espaciosas, y la verdad es que la gente está súper contenta. Tenemos diferentes tipos, pues yo qué sé, si tienes una reunión rápida, pues te sientas aquí y tienes una pequeña pizarrita. Esta es la sala de creatividad, donde te puedes sentar más cómodamente para pensar. Esto es una zona de concentración o de reunión informal. Bueno, ya lo veis aquí, ¿vale? Y básicamente los aspectos claves para nosotros han sido que nos queremos alinear con la estrategia y la mentalidad que estamos intentando fomentar. No queremos que los valores sean 4 palabras colgadas en puestos de las paredes, sino que queremos que la gente realmente sienta que la empresa está apostando por eso y que lo vive. Hemos adaptado nuestros espacios de oficinas a las necesidades de nuestros empleados, porque los espacios que hay creados son porque los empleados han dicho que necesitan esos espacios para trabajar. Por lo tanto, pretende ser una cultura más participativa. Mejorando la calidad de los espacios, como os comentaba, luminosidad, disponibilidad, comodidad. O sea, el tema de salas ahora en San Andreu funciona muy bien porque hay muchas salas que no son reservables y están disponibles. Eso ha cambiado bastante. El tema del liderazgo es un liderazgo mucho más cercano. O pretendemos, todavía estamos en el camino, pero por lo menos ya están sentados al lado de sus equipos y pretendemos que sea más cercano e inspirador.
para trabajar mejor juntos y en equipo, y también mejorar la imagen de nuestros entornos, pues, para atracción de talento, para estar más actualizados o para lo que nos pueda servir. Y esto es todo. Muchas gracias, Marta, por toda la experiencia de Almirall. Y le damos paso a Nuria, Nuria Martín, de Cuatro Casas, que nos va a explicar la experiencia de este edificio, cómo nació y otros aspectos que rodean Cuatro Casas. Nuria, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a ser bastante breve porque hay toda una parte que, como tenemos la ventaja de ser anfitriones, os la podemos contar mientras visitamos nuestra sede. Yo creo que hay un elemento que es determinante en nuestro caso, cuando empezamos con el proyecto de nueva sede, y es que nuestro plan estratégico señala directamente el traslado, ¿no?, y este nuevo edificio como una palanca, un driver para avanzar hacia formas de trabajar más flexibles, más ágiles y más colaborativas. Y además, y esto para conseguir, ¿no?, aportar mayor valor al cliente, relacionarnos mejor con el cliente y también conseguir aprovechar más las sinergias y conectar más a los equipos internos. Nos dice también el plan estratégico y nos marca que este no es un proyecto local, no es un proyecto de Barcelona, sino que es un proyecto de firma. Esto tiene que ser una palanca, ¿no?, un experimento que debemos poder exportar al resto de oficinas de la compañía. Enseguida vimos que para conseguir una transformación real a través de la nueva sede, teníamos que trabajar coordinando, ¿no?, distintos vectores, como eran tecnologías, espacios, procesos, y ahí paperless me detendré algo más porque no es solo un tema de sostenibilidad o de medio ambiente, sino que tiene que ver con incrementar exponencialmente el conocimiento. Y luego hay una parte que empapa, ¿no?, todos estos elementos, que es la cultura. O sea, podéis crear espacios súper distintos, muy atractivos, pero o trabajáis la cultura o no conseguiréis que esos espacios se utilicen y desarrollen todo el potencial que tienen, que es muchísimo, ¿no? En relación con la cultura, y aquí seguimos un proceso muy similar al que está siguiendo Almirall, vimos claro que las personas eran muy importantes y que o conseguíamos un compromiso colectivo y que esto fuera un proyecto de todos, o difícilmente íbamos a poder conseguir la transformación. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue seleccionar a un grupo de personas, 45 en concreto, que eran influencers en sus grupos y que estaban motivados con el proyecto. 40 eran de la oficina de Barcelona, pero había 5 personas que eran de oficinas distintas a Barcelona. Madrid, había una persona también de Portugal, Zaragoza, etc. ¿Por qué? Pues para reforzar el mensaje de que este era un proyecto de firma, ¿no? Y porque entendíamos que si otras personas que no fueran de Barcelona vivían el proyecto, lo harían suyo y sería más fácil exportar este modelo al resto de oficinas del despacho. No voy a entrar mucho en el detalle de los espacios porque los veremos a continuación, pero esta es un poco la imagen que nos muestra el antes y el después, ¿no? Veis la imagen de la derecha, está el antiguo edificio del Paseo de Gracia, nuestra antigua sede, y ahí, bueno, el clásico despacho de abogados. Madera, mucho despacho, y en cambio ahora tenemos unos espacios mucho más abiertos. Veremos la tipología, nosotros hicimos en un estudio también de nuestras formas de trabajo y un análisis de ocupación de espacios, y esto nos permitió pensar en un layout, ¿no?, que se adaptara más a nuestras necesidades. Algo tan sencillo como en la anterior sede, las mismas salas que utilizábamos para reunirnos con clientes, nosotros tenemos muchísima reunión con clientes en la sede, eran las que se utilizaban para las reuniones de los equipos internos. Esto provocaba muchísimas ineficiencias y además los espacios no se adaptaban a las necesidades de cada caso. ¿Qué hicimos? Al venir al nuevo edificio, separamos claramente lo que eran zonas para clientes y zonas para los equipos. Y en concreto, veréis en esta torre, cuando hagamos la visita, que tenemos 3 plantas que son exclusivas para encuentros con clientes, para eventos, etc.